En Rúbrica, conoceremos el proceso creativo y de transformación de José Parra. Originario de Guadalajara, Jalisco, forma parte de la tercera generación de pintores en su familia. José Parra, quien declara que en este oficio no es descubrir el hilo negro. La única diferencia es la forma de componer. Cuando uno hace imágenes, cuando uno crea sonidos o crea conceptos que otras personas van a ver, ya sea en tu tiempo o posteriormente, a posteriori, digamos, en 2, 3 siglos, tienes la gran responsabilidad de que vas a alimentar un subconsciente. Entonces, debes ser muy cuidadoso en mandar los mensajes correctos, aquellos que te lleven a, te humanicen un poco más. Es importantísimo humanizar y humanizarnos a través de la creación, a través de las imágenes, a través de todo esto. Es una gran responsabilidad. Ha sido muy padre porque, por un lado, por el lado de mi mamá, nuestra abuela, ella fue pintora. Desafortunadamente, en la época en donde ella se desarrolló como tal, no había las oportunidades. Digo, de por sí sí las oportunidades para esta cuestión del arte siempre tiene sus bemoles. En ese entonces, en los 40s más o menos, no había tales, ¿no? Entonces, ella enviuda también a muy temprana edad y se dedica a su familia, se dedica a sus hijas de lleno. Pero bueno, su legado lo dejó a través de su obra y también a través de toda esa cuestión fantástica. Nosotros pasamos mucho tiempo con ella cuando éramos niños y ella solía contarnos un cuento siempre antes de dormir. Agarraba el libro, leía la primer página de cualquier cuento de Christian Andersen o lo que sea y a partir de ahí ella se iba. Es muy padre cuando la mente de un niño se va alimentando de esos seres fantásticos y esos lugares que no existen salvo en algún lugar dentro de la mente. Mi abuela fue fantástica, fue un ser verdaderamente fantástico y completamente imprescindible. Todo el mundo debería tener una abuela que le cuente cuentos. Por el otro lado, la familia de mi papá, mi abuelo fue pintor, ingeniero. Él se desarrolló en Nayarit y hacía un poco de todo, hacía algo de publicidad. En aquel entonces, bueno, no había mercadólogos o publicistas como tal, pero él hacía un poco esas funciones. Era ingeniero, inventaba cosas. Era un ser muy... cuenta mi padre y mis tíos que le encantaba irse al monte a meditar vestido de blanco, con barba y todo eso, ¿no? Muy padre. Mi papá hereda de él esta cuestión de la pintura, tanto él como mi tío, Agustín, y retoman la cuestión del arte novohispano, empiezan a hacer réplicas tanto en escultura como en pintura. Yo nazco en esta familia viendo toda esta cuestión ornamentada, riquísima, y sobre todo con mucha consistencia y basada en el trabajo y en el oficio. Entonces, yo desde niño aprendí que para poder lograr la belleza había que pasar por un proceso y había que, por un proceso que te iba a costar tiempo, planeación, la belleza y el arte era producto del trabajo. Del trabajo y de la inspiración y de la idea de muchas otras cosas, pero ciertamente era producto del trabajo, era algo que no podías omitir para poder llegar a eso. En esta misma casa, mi papá tenía su taller. Entonces, él solía ponerme sus playeras a manera de batas. Entonces, yo era este chavito, no sé. Yo soy muy malo para calcular la edad de los niños, pero no sé, habrá sido una cosita así. Y yo ya tenía la playerota a manera de bata, pintando en pequeños lienzos o incluso en bastidores que él estaba pintando, pero al reverso, ¿no? Entonces, por ahí en Guadalajara habrá más de un cuadro que diga Parrecha al frente, y que atrás tenga una manzanita o que tenga alguna alguna cosa así, algún ejercicio que mi papá me daba oportunidad de hacer detrás de los cuadros, ¿no? Lo que era bastante divertido. Yo me di cuenta que mi papá era muy distinto a los papás de los demás niños, ¿no? Él no usaba corbata ni traje y todo eso. Y yo decía, no, yo cuando sea grande quiero
quiero usar corbata, tener portafolios, todo eso. Entonces me quiero dedicar a otra cosa. Me metí a mercadotecnia, estudié en el ITESO. Poco a poco con el tiempo me reconcilié con esa idea de ser pintor y de embarrarme también de pintura y de tomar ese estilo de vida. Una vez que defines el estilo, te puedes mover libremente en él, pero sí es difícil llegar a esa etapa. No es como sentarte un día y voy a hacer esto y me quedo por ese camino. No, es todo un proceso, porque finalmente el arte tiene que ser muy congruente con lo que tú eres. Entonces, tú no te puedes engañar a ti mismo ni puedes tratar de engañar a los demás a través de tu creación. No puedes jugar con algo que sea ajeno a ti. De otra manera, no sería congruente. Entonces, creo que los elementos y lo que se dice en la obra tiene algo que ver tanto cuestión vivencial, tu forma, tu propia cosmogonía, tu forma de ver la vida. En la obra encontrarás, por ejemplo, clérigos sin cruces, torres sin cruces. O sea, está la cuestión espiritual, pero no está casado con una corriente actual. El estilo y encontrarlo es todo un viaje, es toda una travesía, muy interesante. Hay que empezar en algún punto, hay que tomar en cuenta que no vas a descubrir el hilo negro, ni que vas a descubrir algo completamente nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Lo único que es nuevo es la forma de componer con los elementos preexistentes. Más que descubrir el hilo negro, se trata de disfrutar lo que estás haciendo y de ser congruente contigo, con tu historia, con lo que quieres comunicar, ser congruente. He tenido la fortuna de exhibir en Estados Unidos, en Nueva York, en Carolina del Norte, en Canadá, últimamente en Dinamarca, en Ámsterdam, Niza, y en México. Ahorita en México, en Monterrey, Monterrey, Cabos. Hago muchas colectivas porque soy muy lento para pintar. A mí me toma hacer una pieza. A mí me gusta que se cocine a fuego lento. Me gusta el slow food, me gusta el slow todo, ¿no? Entonces, no me gustan las prisas ni nada. Me gusta que cada pieza te vaya pidiendo, escucharla, sentarte enfrente de ella ver qué es lo que te está pidiendo, escuchar con claridad lo que te está pidiendo. Entonces, demoro mucho en hacer una colección, en hacer una pieza. Esto no me permite hacer exhibiciones como yo quisiera, o al menos individuales. Entonces, lo que hago es participar en colectivas. Me definiría como alguien que como una persona que basa su estética en un proceso de introspección, de trabajo, y que está constantemente buscando el oficio. Creo que me considero una persona que por lo menos está en esta búsqueda ideal de la belleza. Y sí, esa constante búsqueda de la belleza, que para mí sigue siendo un misterio. O sea, siento que me voy a ir a este mundo y no voy a lograr comprenderla en su totalidad. Justo hablamos ayer de cuando ves la estética en la naturaleza, es bello. Cuando ves la estética en la creación del hombre, es arte.
Esa es la gran diferencia. Entonces, eso implica que el arte tiene que pasar por un proceso creativo y un proceso de transformación, que es importantísimo. Yo pienso que muy difícilmente puede haber arte sin un proceso de verdadera transformación. Esto quiere decir que un ready-made puede ser válido la primera vez que se dijo, ¿no? La primera vez con Duchamp. Una vez que se dijo, lo demás era completamente redundante. Entonces, el arte debe ser idea, claro. Tú estás ofreciendo una idea al mundo, pero también tienes que ofrecer una transformación de la materia a través de la cual tanto tú como el espectador se puedan hacer uso de sus sentidos y de su intelecto para poder entrar en la obra.